Hola deportistas y aeróbicos, este es el canal de fitness Inma Enrimón, soy Inma Enrique y hoy vamos a ver unos pasitos de aeróbic para que sigáis aprendiendo un poquito más. ¡Empezamos! Hola chicos, atendiendo un poco a las preguntas que me hacéis en el canal, que os repase y os diga los nombres de los pasos, los vamos a hacer. Vamos a ver también cómo cambiar de pie para que te salga un bloque a la derecha. Es muy sencillo, lo he explicado en algún vídeo, pero lo vuelvo a explicar. Bien, vamos a comenzar primero con el repaso de todos los pasos de aeróbic. Empezamos con paso toco, que es este. Voy a ir muy rápido porque en los vídeos tutoriales lo he explicado detenidamente cómo se enseña cada uno. Este es paso toco. Y también podéis ver en mi lista de reproducción o en los vídeos, la forma de modificar cada paso. Paso toco, ¿vale? Lance. Las cuentas os las voy a contar también para que no os liéis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso sería una frase de paso toco, 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lance, que no lo he dicho. Cambio de peso. Este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, vamos con squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plies, que es muy parecido al squat, pero es como en el centro y un poquito saltándolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, seguimos con más pasos. Mambo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que yo normalmente en el centro, para no quedarlo ahí parado, le introduzco un cha-cha. Cha-cha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso sería mambo cha-cha, mambo cha-cha. Mambito. Este hay que fijarse porque son menos cuentas. Son tres cuentas. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como veis, queda un poco ahí descuadrado. Entonces, ese habría que sumarlo con otro paso más para que nos cuadren los 8. Porque como veis, un mambito aquí y otro aquí son 6 cuentas. Si hago uno más, ya son 9 cuentas. Entonces tengo ahí que cuadrarlo de alguna manera para hacer 8 o 16. Entonces sería, habría muchas maneras de hacerlo, pero la forma que suelo yo utilizar así facilita sería esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una marcha, ¿vale? Me vuelve a salir la misma pierna. También se puede hacer, en vez de hacer 2 mambitos, 4 mambitos, con 4 marchas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿vale? Va siempre dentro de tiempo, porque 16 tiempos son 2 frases, entonces cuadra. Bien. Más pasitos que nos quedamos. El talón atrás, que es muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La rodilla arriba, que es muy fácil también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La patada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, hay un paso que no lo he hecho en los vídeos anteriores, que los voy a enseñar ahora, que es muy fácil. Slide, es deslizarse, es hacer un paso grande y deslizarse, slide. Es como un paso como lento a doble tiempo, que se contaría así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Bien? Bueno, tenemos también otro paso más que si lo hemos visto en los vídeos, cha-cha. El cha-cha es... este, se puede hacer también casi sin moverse en el sitio, desplazar un poco, bueno, las modificaciones, eso ya lo vimos en un vídeo, cha-cha, que es hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? El twist tampoco lo hemos visto en los vídeos, pero es muy sencillo, twist, simplemente deslizar, quedarte un poquito a la punta de los pies y ahí deslizar, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Otro paso más que también hemos visto es la viña. Fíjate bien en este porque das un paso, cruza por detrás, paso, cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Fácil. La marcha, que es muy fácil también. Esto, otro paso que tiene muchas modificaciones. El jogging, que es como una pequeña variación de esa marcha, jogging. Y estos son los pasos así básicos, es decir, desde la base que tenemos, y a partir de ahí podemos modificar y mezclar de muchas maneras. Otras dudas que os voy a despejar respecto a las preguntas que me hacéis en YouTube: ¿cómo cambiar de pierna? Que lo he comentado al principio del vídeo. Muchas veces hacemos, un bloque, empezamos siempre por la derecha, un bloque a la derecha y empezamos siempre pisando derecha y hacer rodilla, por ejemplo, y paso toco. Y bueno, ese bloque no estaría mal porque estás trabajando derecha, izquierda continuamente. Pero si tú lo que quieres es hacer una coreografía como partida, que te quede el mismo bloque que empiezas con la derecha, hacerlo con la izquierda, pues tienes que buscar un paso que te cambie de pierna, claro. Entonces, ¿qué pasos cambian de pierna? Pues hay muchos, simplemente hay que doblar ese paso, es decir, por ejemplo, la rodilla. Empezamos con esta, que piso, piso rodilla, entonces estoy con la derecha. Por ejemplo, hacer rodilla, rodilla, doble rodilla y ya me sale la otra pierna, ¿vale? Para hacer paso toco o lo que quiera. Con el talón lo mismo, talón, talón, doble talón. Bueno, no tienes por qué tampoco hacer talón, talón, doble talón, sino directamente hacer el doble talón. Por ejemplo, estás haciendo paso toco, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y ya empiezas para el otro lado. Con lance también se podría cambiar, pero queda un poco raro ahí el cambio. Porque lance, cuando haces lance, te sale la otra pierna, ¿no? Pues si hiciéramos doble, vamos a hacerlo con más paso toco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4. Así sería. Entonces, como crea un poco de confusión porque parece que el pie quiere volver a salir el mismo, pues buscamos otro paso, ¿vale? Con la patada también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ok? Con ese también. Bueno, este es el vídeo que espero que os haya enseñado bastante, que os haya despejado dudas. Si tenéis alguna duda más, escribirme. Pero no dudéis en practicar y practicar, sobre todo con la música, para que todo salga bien y a la hora de estar delante de vuestros alumnos, que no tengáis dudas, que estéis seguros. Y ellos os van a seguir súper bien si estáis seguros y lo tenéis todo bien preparado. ¿Vale? Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Un besito. Y espero que compartas y le dejas like. Adiós, guapos.